fútbol. Prepárate. Contrata ahora el canal del fútbol. Los que saben de fútbol están en el canal del fútbol. Son muchas las razones para ver este programa, aunque te pique la comadre Mili. F de Fútbol, de lunes a viernes a las 20 horas, solo por el canal del fútbol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos televidentes del canal del fútbol? Sean todos ustedes bienvenidos a otra edición más de F de Fútbol aquí por la señal de SDF. Recuerden que también nos pueden ver a través de todas las plataformas digitales del canal del fútbol, en nuestro YouTube, en nuestra cuenta de Facebook, en nuestra página web y también, por supuesto, estamos saliendo a través de la señal de TC Televisión, donde la gente se trasnocha con nosotros y hace larga bastante la noche para poder entretenerse y pasarla bien en esta hora de programa. Estamos acá con todos ustedes en este programa de día jueves. Hoy tenemos muchos lindos temas para poder conversar, debatir, discutir con todo el equipo. Y tenemos un invitado también muy importante con quien conversaremos de varias temáticas. El día de hoy estaremos charlando un rato agradable con Junior Sornosa, el volante ofensivo de Independiente del Valle, que tan bien le va en esta segunda etapa. Es el gran líder luego de haberse jugado 5 jornadas de esta segunda parte del torneo y que veremos si estará en la lista del profesor Gustavo Alfaro, ¿no? Porque uno cree que cuando Sornosa pegó la vuelta para jugar al menos este segundo semestre en el fútbol ecuatoriano, era para estar un poquito más cerca de la selección, ¿no? Entre otros motivos, por supuesto. Pero el de la selección, por supuesto, que era un motivo muy importante y de peso. Así que, ¿estará Sornosa? ¿Merecerá estar en la convocatoria? ¿Al igual que otros jugadores? Bueno, lo estaremos conversando acá en F de Fútbol. Saludos a mis compañeros y tenemos una pregunta muy interesante, ¿eh? Así que todos pendientes para que empiecen a interactuar con nosotros. ¿Cómo le va, Majo? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Germán? Un abrazo gigante para ti y para todos los compañeros, por supuesto, el día de hoy. Y bueno, muy emocionada, se viene una fecha más o una triple fecha por parte de la selección ecuatoriana. Este día domingo conoceremos a la nueva convocatoria de Gustavo Alfaro y el resto, pues ya lo conocemos, los partidos que se vienen, Paraguay, Chile, respectivamente Uruguay. Así que estamos todos listos. Bueno, y antes de eso se va a jugar la fecha 5 del campeonato, ¿eh? Correcto. No hay que olvidarse todavía del campeonato, ¿eh? Porque este fin de semana se jugó una fecha y será una fecha muy importante. ¿Cómo te va, Estefano? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Germán. Compañeros, a todas las personas que nos ven ya aquí en F de Fútbol, recordarles que hoy junto a Majo hicimos el sorteo de las personas que van a acompañarnos a nosotros, el equipo periodístico del canal del fútbol, en Quito, para los partidos de Quito, para que vaya al meet and greet en los entrenamientos y también a los partidos. Son Gabriela Navarrete y Eric Cárdenas. Se los recuerdo para que le pasen la voz y que ellos no han visto todavía, si no se han enterado, porque solo tienen 24 horas para responder el correo electrónico que el canal del fútbol le ha enviado para esta invitación que usted, por supuesto, porque participó, se la ganó. Así que pónganse pilas porque hay suplentes. Si no responden después de las 24 horas, hay suplentes ya calentando. Reitere los nombres. Gabriela Navarrete y Eric Cárdenas. Esos son los ganadores. Gabriela, Eric, a ponerse pilas. Claro, en el caso de que no se comuniquen rápidamente, ya en la banca y calentando suplentes para ya reemplazarlos. Bueno, esperémoslo. Esperémoslo a Gabriela y a Eric, así que ya se van a poner en contacto con la gente de redes sociales. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Aquí todavía esperando a ver cuál es la lista de la selección ecuatoriana de fútbol. No,
tengo ya preparado, como siempre preparo toda la vida, no previo a estas convocatorias para eliminatorias, todas las selecciones menos la mía. No, yo esperaba hoy día, que hoy día ya tenía mi selección. Bueno, desde que arrancó la eliminatoria, la selección siempre ha dado a conocer muy sobre la parte final, sí, la lista de convocados, sí. ¿No? No, siempre. Los fines de semana. No, de hecho, sábado, todos los fines de semana. Siempre sábado se o domingo. Claro, y siempre se adelantan las otras selecciones y finalmente, correcto, sale la ecuatoriana. Pero faltaba, una de las últimas. Solo faltábamos, correcto, nosotros, siempre, y Venezuela, pero Venezuela ayer ya también, claro, ya reveló. Ahí faltamos solo nosotros. La de ellos. Que por cierto no tiene técnico todavía Venezuela, porque Peseiro renunció por problemas económicos a la Federación Venezolana. ¿Cómo te va, Damián, que también está aquí con nosotros en F de Fútbol? Buenas noches, qué gusto. Hola, Germán, ¿cómo estás? A todos los compañeros. Y bueno, contento de estar acá y esperando este inicio de las eliminatorias con muchas ganas, con muchas ansias de que Ecuador le vaya bien y esperando, como dice el doctor, la lista para poder empezar a analizar la posible anilación, los posibles que están, cuáles no están, quiénes debieron estar y todas esas cosas que hablamos siempre en la previa de eliminatorias, ¿no? Sí, pues sobre todo también porque hay que ver qué pasa con este tema de las ligas europeas, que algunas no quieren ser sus equipos. FIFA se ha parado muy firme en cuanto a esta postura de no negociar. Ya en marzo se dio el brazo la FIFA, no se lo puede hacer más, así que se tiene que jugar porque el calendario ya está muy estrecho. Así que también eso, por supuesto, un poco maneja o tiene a la gente a la expectativa de conocer finalmente cómo se va a resolver esta situación y también de algunos jugadores ecuatorianos que hoy tienen lesiones. Caso Renato Ibarra, lo de Ibarra una lástima. Sí, venía de anotar en América el fin de semana, lesionado va a estar mínimo 3-4 meses. Otro jugador que se lesionó, bueno, Mario Pineda, Jackson Poroso también. Ayrton Preciado también, Arboleda, por la banda, Preciado, que es una de las, o por lo general una de las interrogantes en cuanto a quién ocupará o quién se adueñará de ese puesto dentro de la selección ecuatoriana. Jackson Poroso venía, bueno, con una seguidilla de partidos como titular. Se veía ya que podía también ser titular en la selección, pero ahora con esta Arboleda lesión, también. Por eso está lesionado. Se acaba de lesionar. El de Arboleda es definitivo, lo de Arboleda, sí, no va a estar en. Porque Boavista anunció que lo van, sí, a buscar, pero, sí, que pero a pesar de aquello, acaba de sufrir una lesión este fin de semana. ¿De verdad? Sí, pero no es nada grave, o sea que sí puede llegar. Sí puede llegar. No, curioso. Tenemos porque artísimos, o sea, demasiadas bajas dentro de la tricolor. Ayrton Preciado también está, sí, lesionado. Sí, sí, sí. Bien, también está con nosotros desde Quito, Óscar Portilla. ¿Cómo le va, Óscar? Bienvenido, buenas noches. Hola, Germán, buenas noches a todos los televidentes del canal del fútbol, de F de Fútbol. Mañana estaremos pasando en el programa de la mañana del canal del fútbol una entrevista exclusiva con Luis Amarilla. Él anuncia que el próximo domingo, después de jugar con el equipo de Liga Deportiva Universitaria, estará viajando hasta Paraguay. El domingo. El equipo paraguayo ya ha organizado y su venida será primero a Guayaquil, se quedarán en Guayaquil y solamente el día del partido vendrán hasta la capital ecuatoriana. Paraguay tampoco ha anunciado la lista definitiva, hay una lista de los internacionales, pero de los locales todavía la lista no se la ha pasado, por ello es que el equipo completo, los definitivos de Paraguay tampoco se pueden conocer hasta a esta hora y tampoco se tiene estimado con precisión cuándo se vaya a entregar la lista definitiva. Los tiempos han cambiado, antes no se esperaba tanto tiempo, ¿no? Antes se lo decía con mayor antelación, en fin, pero bueno, que todo sea en beneficio de los buenos resultados de la selección nacional. Sí, señor. Bienvenido, Oscar. También está con nosotros. Y tenemos la pregunta. La lanzamos ya al aire para que la gente también pueda interactuar con nosotros en las redes sociales, en nuestro YouTube, en nuestra cuenta de Facebook, en Twitter, en Instagram. Bueno, por todos lados interactuar y a participar con nosotros que los vamos a leer más adelante. La pregunta es, con las bajas de Ángelo Preciado y la duda de Pervis Estupiñán, hablando de los laterales, lo de Ángelo está con una lesión, y lo de Pérez Estupiñán, la duda por la situación de la Liga Española, que ya ha tomado la postura de no ceder a sus jugadores. La pregunta es, ¿quiénes deberían ser los titulares para el primer partido ante Paraguay? Haciendo el escenario de que evidentemente Pervis no llegue, ojalá sí pueda llegar, y de lo de Ángelo que está descartado para ese partido. ¿Quiénes deberían ser los laterales titulares para enfrentar a Paraguay? Vayan a nuestro Twitter, en nuestro chat de YouTube también, voten, opinen
Así que interactúen. ¿Quiénes pueden ser? Pedro Pablo Perlaza. Muchos dicen será la convocatoria para Byron Castillo. Otros dirán será la oportunidad para Romario Caicedo. Por el otro costado, el caso de jugadores, por ejemplo, como Chavo Cruz, Cortés de Católica, porque Chiqui Palacio. Chiqui Palacio está con una lesión también. Pero también. Si llega. Bueno, ojalá llegue lo de Chiqui, pero Pineda y Pervis está en duda. Lo de Pineda prácticamente descartado. Así que, ¿quiénes deberían ser los laterales para este partido ante Paraguay? Bueno, me confirma producción cuando ya lo tengamos, ¿ah? Bueno, acá me está matando el tema este del retorno. Bueno, a ver, planteo la pregunta. ¿Quiénes deberían ser los laterales titulares para enfrentar a Paraguay en caso de que no llegue Pervis Estupiñán y el tema de Ángelo Preciado que está descartado por una lesión? ¿Quiénes deberían ser los laterales para usted, doctor, para enfrentar a Paraguay? Una lástima, Mario Pineda no llega. Sí, una baja. No llega, es la baja para mí más sensible. Y en el otro lado yo creo que no es de tan definitivo lo que pase con el lateral del Emelec. Pero vamos a ver, no, todo está dispuesto. De todas maneras, tenemos una semana porque recién el próximo jueves es que saltamos a la cancha. Entonces, para poder especular, pero así le pasa, ¿no? Al pobre cuando lava su ropita siempre le llueve. Entonces acá nosotros tenemos lesionados a los que debían de entrar ahora, sí. Y tanto que lo hemos pedido. Yo creo que, a ver, Ecuador tendría algunas bajas por lesiones, otras por suspensión, caso Hincapié, pero yo creo que hay que ser muy inteligentes y algo que nos afectó y creo que nos dimos cuenta todos en la última doble fecha, sobre todo el partido ante Perú en Quito, y lo reconocieron algunos futbolistas, lo reconoció hasta el mismo profesor Alfaro, es el tema de la no adaptación a la altura. Claro. Que ya nos está costando. Diferente al escenario cuando arrancamos las eliminatorias, que había una base, los Moisés Caicedo, Ángelo Preciado, había una base que militaba todavía en el torneo doméstico. Tomando en cuenta que habrán algunas bajas, sobre todo contra Paraguay, lamentablemente hoy nos vemos obligados, creo, a poner jugadores priorizando el tema de la altitud, es decir, jugadores que a lo mejor en alguno de esos casos no han debutado todavía en selección, no han jugado en selección, pero creo que hay que aprovechar el tema de la altitud porque hoy es un arma que hay que sacarle provecho a eso. Y Gustavo Majo. Alfaro lo hizo en el inicio de la eliminatoria. Claro, en el arranque se notó. Claro, donde priorizó precisamente aquello, quizás no tanto con los equipos acá ecuatorianos, sino algunos también que incluso en México tenían altura y tenían ese factor a su favor. Yo creería que también debemos priorizar aquello. La altura y esa herramienta indispensable no es cualquier cosa, así que tenemos que aprovecharla. Por eso yo hoy por hoy creo que Perlaza sería una de las cartas fundamentales para ir por el costado derecho. No me parece descabellado, aparte que es un jugador también de confianza del propio Gustavo Alfaro. Lo hemos visto en otras convocatorias, pese a que antes de esto, quizás en Copa América no estaba en su mejor momento, pero hoy vemos una levantada. Si vamos a confianza y a momentos actuales, me parece que Perlaza es el jugador idóneo para reemplazar a Ángelo Preciado en esta fecha que se viene por lo menos en los dos primeros partidos. Y aparte ya ha jugado titular en la selección. Claro, ya ha jugado, ya estuvo en el arranque. Entonces, no me parecería descabellado que sea quien comande la banda derecha. Y por izquierda quizás Cortés, que es otro elemento. Gustavo Cortés. Claro, que también está adaptado, a pesar de que no ha tenido minutos en selección. Pero priorizando más que nada aquello. Para ti, Damián. Perlaza, coincido con Marco. Perlaza. Por derecha me parece que él. Hoy ha levantado nivel Perlaza. Sí, ha mejorado y no sabemos lo de Byron Castillo, que podría ser una alternativa por ahí en un segundo tiempo, dadas las otras bajas que también tiene para el recambio Ecuador. El lado izquierdo es el más complicado para mí. Yo por experiencia, si me preguntan a mí, lo pondría el Chavo Cruz. Por el recorrido que tiene, por los años que viene jugando, conoce bien la cancha. Él no ha sido convocado. En selección eso te iba a decir. No ha juvenil. No. Solo juvenil. Sí, en selección mayor no jugó todavía, Chavo. No lo recuerdo. Pero él está adaptado a la altura, tiene también ese recorrido. Conoce la cancha, perfecto. Claro, conoce la cancha perfecta. Ha jugado en equipos grandes, Barcelona, Liga. Copa Internacional esta temporada, así que tampoco me parecería mal. Para ti, Estefano, antes de ir con Oscar. Coinciden que deben ir los jugadores que estén adaptados a la altura y que puedan utilizar su tanque de oxígeno al 100%. Por derecha, me gusta, coincido con todos ustedes, lo de Perlaza. Es un anime, Perlaza. Pero hay que tomar en cuenta hoy que sí. Tal vez él, por su cuestión legal, no podría viajar a Uruguay. Y
para mí Castillo sería el idóneo en el partido. No, pero pensemos primero contra Paraguay. Uruguay. Sí, el local. Primero lo aquí. O los dos primeros partidos sí. Que son acá. Perlaza y por izquierda también. Unánime. Chavo Cruz. Pero no nos olvidemos también que está Pervis Estupiñán. No nos olvidemos que está Pervis Estupiñán. Si Pervis viene al país y es convocado, Pervis es el titular. Claro. Sí. O sea, creo que no hay mucha discusión. Yo entiendo que mucha gente hoy el nombre Pervis Estupiñán es casi que mala palabra. Hay que decirlo así. O sea, para la gente o para la mayoría de ecuatorianos, Pervis Estupiñán es mala palabra. No tiene que estar en selección para muchos. Viene de ser uno de los mejores laterales de la Copa América. Fue destacado en medios internacionales. Fue destacado. O sea, yo creo que... A ver, Pervis Estupiñán no es el lateral perfecto. No lo es. Pero sí hay que destacar las condiciones físicas que tiene Pervis Estupiñán para hacer el recorrido de la banda. Ataca bien. Creo que tiene que mejorar mucho en la marca. En la Copa América algo mejoró. Tiene que mejorar un poco más. Pero también depende mucho del jugador, el compañero que juegue más adelante. O sea, porque en ese costado... Han jugado muchísimos jugadores. No ha habido un jugador que se ha consolidado. Pero sería una buena opción para que él se adelante. Y la sociedad ya jugó en Bolivia y la verdad a mí no me Pero solo jugó un partido, Germán. No me convence. Un partido. De volante por izquierda. Un partido nada más y con la velocidad que él tiene. O sea, más... si él llega debe ser el lateral, el titular. No, para mí tiene que ser de lateral. Lo que decía Majo tiene razón. Los chicos que juegan en México que están mal o bien adaptados a una altitud también nos pueden dar una mano, caso de Mena... chico Intriago que era de liga también, el número 5. Conversamos por cierto con Jefferson Intriago en la radio ahora en esta semana. Intriago nos dijo que tiene conocimiento que llegó el bloqueo ya al Club Juárez, iba a decir León, Club Juárez, pero que no significa que ya vaya a estar en la lista final, que va a estar a la expectativa y que ya varias veces lo han bloqueado, varias veces, pero no ha estado todavía en una lista final. Oscar, para usted, ¿quiénes deberían ser los laterales para enfrentar a Paraguay? Yo tengo dos nombres que a mí me parece que hoy son inamovibles. Por la derecha, Pervis Estupiñán. Está en el mejor momento por izquierda, para mí en todo el tiempo que ha llegado a Liga. El chico hizo un compromiso después de la desatinada manera como salió momentáneamente de Liga Deportiva Universitaria. Y hasta el momento ha cambiado. Hoy tenemos a un Pedro Pablo Perlaza diferente. Y no es verdad que no puede viajar afuera. Recién viajó con Liga Deportiva Universitaria, tiene arreglado su problema y puede viajar. Lo que pasa es que yo no sé si afuera, con el profe Alfaro, él tenga opción, porque Castillo podría ser la opción en Uruguay. Va a depender mucho del resultado de Perlaza. Y por la izquierda, para mí, Pervis Estupiñán. Y no lo digo por el gusto mío, sino por el gusto del profe Alfaro. En una entrevista que yo hice con él, hablé bastante de Pedro Pablo Perlaza, incluso le hice énfasis en que quizás defensivamente no era tan bueno. Y él me decía que los números que ellos tenían, el estudio que ellos tenían, Pervis era un muy buen recuperador de pelota, un buen lateral, pero también se proyectaba mucho al ataque. Así es que para mí, ellos son. Si por A o B Pervis no podría llegar, a mí también veo en un muy buen momento al Chavo Cruz. Conocen la cancha, están permanentemente en contacto con esa grama, con ese escenario deportivo, en entrenamientos y en partidos de Liga Deportiva Universitaria, así que eso me parece que son ventajas. Y esos pequeños detalles a veces hacen la diferencia, Germán. Sí, a ver, yo creo que acá estamos de acuerdo de que si no está... A ver, seamos sinceros. Estando Ángelo Preciado bien físicamente, estando a disposición de Alfaro, yo creo que hoy su titularidad estaba en discusión. Me parece que era, al menos la opinión pública, ¿no? Creo que no para el profesor Alfaro, pero creo que en la opinión pública lo de Ángelo Preciado no ha sido tan convincente todavía. No ha llenado todavía la retina. De hecho, a lo largo de la eliminatoria ha ido alternando con Perlaza. O sea, han ido alternando el puesto de titular. Byron Castillo hace dos meses, les digo, si hace dos meses... No sé si será convocado Byron Castillo para esta convocatoria. La información es que parecería que sí. Pero si hace dos meses llegaba la convocatoria para Byron Castillo, yo en ese momento les digo, Byron Castillo, número puesto en selección. Titular indiscutido. Hoy Castillo no atraviesa por su mejor momento. Lo que no significa que no pueda pelear puesto. Creo que puede pelear puesto porque es un gran jugador. Es un gran jugador. Pero hoy me parece que Perlaza... En la pulseada con Castillo, ¿alguna ventaja saca? Por dos factores. Primero, ya jugó en selección, lo conoce Alfaro y está adaptado a la altura. Y eso me parece que no es un detalle menor porque yo hago hincapié.
Lo dijeron los futbolistas, lo dijo Alfaro. Nos está costando el tema altitud ya. Nos está costando. Y creo que nadie quiere volver a pasar lo que ya vimos la eliminatoria pasada de... Sobre la parte final, nos empezó a costar la parte física, ¿no? De que sí, nos empezó a costar sí, mucho. Costó mucho. Nos costó el tema de también de que futbolistas no venían jugando en sus equipos también. Entonces, sumadas a dos cosas, se te empieza a complicar porque los rivales vienen con excelentes jugadores a competir acá en Quito y si vos no estás adaptado o no venís en ritmo futbolístico jugando en tu equipo de donde vengas, se te empieza a complicar la eliminatoria. Doctor, ¿lo de Chavo Cruz le gusta, le agrada como opción? Sí, no es malo, pero él tampoco ha sido titular indiscutido estos últimos partidos en la Liga de Quito. No conozco yo, a veces puede ser que el jugador esté sentido en alguna forma. ¿Tuvo lesiones en su momento? Sí, este año no ha sido lo que han sido años anteriores en Liga de Quito, que él ha sido número fijo en esa posición. No, pero él tiene condiciones y él ha jugado con su equipo, ha jugado internacionalmente, o sea que es un jugador que tiene todo el concepto de lo que es jugar esta clase de partidos internacionales. Y ahora, la adaptación a Quito es muy buena. Antes nosotros teníamos un solo jugador que venía de afuera y venía de arriba, claro, que era Aguinaga. Aguinaga venía de México, ¿no? Y era el único que el resto, todo nuestro equipo estaba aquí, era el equipo que el Bolillo lo llevó por primera vez a un mundial. Sí, señor, es cierto, la base era acá y por eso no sufríamos tanto y más bien nos hacíamos tan fuertes en el Atahualpa. Oscar, te quiero preguntar por un hombre que si hoy estuviera bien físicamente creo que tenía grandísimas posibilidades de ser titular, que es Beder Caicedo. ¿Cuánto tiempo le falta a Beder con el tema de su recuperación de su lesión? No estoy preciso, pero todavía está distante, todavía no entra en ritmo. Entonces, no, ese es un nombre que por lo menos nosotros no nos atrevemos a considerar. Es un nombre al que le falta. Ojo, Jordi Alcíbar es un nombre que podría estar tomado en cuenta por el técnico. Ya ha estado en algunas convocatorias. Está atravesando un muy buen momento. No se olviden que Liga jugó Libertadores, jugó Sudamericana. En realidad el tema de la Sudamericana no la jugó mal, después hubo errores individuales puntuales, ya en fin, es un tema analizado, pero el nivel de varios jugadores hoy de Barcelona, de Liga, de Independiente del Valle es un nivel muy interesante, de tal manera que es verdad que los que habitualmente viene teniendo el profe Gustavo Alfaro como nombres para integrar su equipo titular, hoy probablemente varios de ellos van a ser ausencia obligada por suspensión o por lesión, pero para mí no es menos cierto que hay alternativas que podrían resultar interesantes y que podrían rendir sobre todo para los dos partidos en condición de local. Sí. A ver, hagamos un ejercicio, antes de hacer la pausa, hagamos un ejercicio. Y mire que Oscar puso el nombre de Jordi Alcíbar en cuanto a la función o la posición de volante central. Que yo creo que es un nombre que tiene muchas chances. Sí, pero el de Fernando Gaibor también para mí gana la pulsada en cuanto a aquello. También porque ha tenido una gran temporada, o más bien, desde que cambió de aires, está en Independiente del Valle, tiene más regularidad, tiene más chances. Pero viene teniendo una pequeña lesión. Jackson Méndez está bien, yo el día de hoy hablé con él. Pero habló Paiva hoy día, Oscar, en rueda de prensa, y Paiva reconoció de que Gaibor todavía no estaría 90 minutos contra Barcelona, es decir, hoy no está al 100% Gaibor. Exacto, porque físicamente no está bien todavía. Ahora, después es un jugadorazo. Sí. Para mí es un crack, Gaibor, pero claro, al no estar bien físicamente, y ojo, la selección ecuatoriana de fútbol si tiene un distintivo es el ida y vuelta espectacular. Usted para ser titular en la selección, además de su talento y su capacidad, debe tener un estado físico extraordinario, si no, no le alcanza porque la presión que hace, la dinámica, la rápida transformación de ataque, defensa, defensa-ataque que tiene la selección, usted tiene que estar 10 puntos en la parte física. A ver, cuatro equipos normalmente del medio local, cuatro equipos han sido base de jugadores convocados a la selección, hablo del medio local. Barcelona, Liga Independiente del Valle y Emelec uno o un par a veces. Hagamos una especie de Católica, ejercicio. Católica un par también. A veces Católica ha tenido algún convocado también. Bueno, Galíndez,
Galíndez desde ley va a estar. Carabalí también estuvo en su momento, sí, y demás. Pero sobre todo los cuatro primeros. Hagamos un ejercicio. Hoy de Barcelona, ¿quiénes deberían o podrían tener grandes chances de ser convocado en esta próxima convocatoria, Estefano? De Barcelona. Menos Pineda. Bueno, Pineda es la primera opción, claro, pero ya está, sabemos, no hay que, sí, por qué ya divagar, si no, en ese asunto. Sí, Castillo, sin duda alguna, uh-huh, a pesar de que muchos dicen de que no está en su mejor nivel, yo considero que él le ha afectado el tema de que en la parte alta, ya en los extremos, siempre le han cambiado. Ya son cuatro nombres que han rotado por esa posición. No ha tenido un acompañante fijo. Entonces, eso yo creo que le ha afectado un poco. Vamos rápido con el ejercicio. Entonces, Barcelona, Castillo y Díaz. Nadie más. Los más opcionados. ¿Y León? Bueno, León también. Sí, correcto, los tres. Sí. ¿Para ti, Damián? Los tres. Es que sí, los tres. Tenemos ausencias. León sí tiene que estar para mí. Yo creo que León hoy tiene un gran nivel, Oscar. A mí me parece que León tiene muchas chances de ser convocado. Por supuesto, pero además tengamos en cuenta la circunstancia de varias ausencias como zagueros centrales. Entonces, León es uno de los nombres y, ojo, desde mi punto de vista, no solamente como para conformar la lista, sino por allí hasta nos lo encontramos en el equipo titular de la Selección Nacional a León. Puede ser, aunque ayer hicimos este ejercicio, Oscar, sobre la pareja central, es porque no va a estar ni Arboleda ni Hincapié contra Paraguay, uno por sanción y el otro por lesión. Acá coincidíamos más o menos de que la mejor opción sería jugar con Arriaga y Torres. Se conocen, jugaron mucho tiempo en Barcelona. Es una dupla que ya se conoce y que actualmente está en un gran nivel en sus equipos. Entonces, me parece que por ahí tienen mayores ventajas. Doctor, ¿de Barcelona para usted? León. León. Yo ayer, que no estaba aquí, estaba trabajando desde su casa. Ayer les decía, para mí León es número fijo de titular. Sí, usted decía León titular. Hágame el favor, pues no. Entonces, aquí nosotros el fútbol lo vemos de una manera diferente, pero ese no debe de estar solamente convocado, sino que tiene que tener gran porcentaje a ser uno de los titulares. ¿Castillo? Porque viene siendo titular y haciendo buenos partidos internacionales afuera, claro, en Barcelona. Bueno, a ver, Torres también no es poco, viene siendo figura en México, en, uh-huh, Santos, viene siendo figura en Santos, uh-huh, y Arriaga también en Estados Unidos. Sin quitarle mérito a León, lo que hablamos ayer. Que lo de León también es muy bueno. Para ti, Majo, de Barcelona, ¿quién es? Claro, León es semifinalista de la Copa Libertadores de América. De Barcelona, León, Castillo y Damián. Pero ahí surge un interrogante. A ver, repite. León, Castillo y Díaz. ¿Usted sí lo lleva a Díaz? Por supuesto, pero no, ahí surge. Un momento, ahí surge un interrogante. Cuando dijo Damián, pensé que lo convocó de la balanza. No, balanza no. Sí. Lo que pasa es que surge un interrogante porque no sabemos, y lo que se presume es que también se ha llamado Junior Sornosa por el momento actual del jugador. Yo no sé si a esta altura Gustavo Alfaro se arriesgue o quiera llamar a dos jugadores en la misma posición que prácticamente tienen el mismo estilo. Bueno, pero podría ser. Podría ser porque recordando el partido contra la selección de Brasil, él llevó a Casares y a Damián Díaz también. Por eso puede ser. Pero no sé si que para estos compromisos se arriesga a llevar a dos jugadores. Y si hay que elegir a uno, así lo lleva usted. Pero si hay que elegir a uno, así lleva. En la misma posición y un sistema que no es utilizado frecuentemente dentro de la tricolor nacional. Si hay que elegir uno, Sornosa Díaz, ¿quién lleva? Sornosa. Ni lo pensó. Pero no es el mismo estilo. No es el mismo estilo. Y coincido contigo. Porque Sornosa recorre mucho más los espacios. Y Sornosa es más joven, es hombre de proyección, pensando en Alfaro. Bueno, no sé. Es un pero los personal, minutos, los minutos no. Que jugó Díaz en selección, me parece que lo por hizo supuesto, bien. Por supuesto, por eso te digo. Yo lo llevaría cumplió, a los tres. Cumplió. Pero ya viendo el panorama y supuestamente lo que ya se habla en corredores de que Junior Sornosa va a ser convocado, no sé si a lo mejor el técnico finalmente se decante por los dos o solamente por uno. Pero se me viene a la cabeza también el partido de Sornosa contra Bolivia, eliminatoria, fue sí, 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 tremendo partido, la curioso, peleó, recuperó muchísimos balones. Lo que después de ese partido Sornosa no fue convocado. Y es que dejó de jugar en su equipo. Así es, eso. Sí, pero respondió, o sea, no entendí después por qué fue borrado. De Emelec, ¿quiénes deberían ser convocados de Emelec? Dixon y Pedro Ortiz. Dixon, Pedro y Romario. Los para tres. Ti, Romario. Sí. Para mí, Romario, sí, desde hace rato seleccionado nuestro, yo hubiera jugado. No solamente el gol, sino asistencias. Ya, el mayor receptor como lateral del año pasado. ¿Por qué no lo convoca el profe Alfaro? Sí, hace rato viene el nivel porque de Romario. Porque no le gustó de él, simplemente. Entonces, ¿qué cambiaría para esta convocatoria? Me está preguntando a mí, no me está preguntando por Alfaro. Si me pongo en la cabeza, ahora sí contesta usted y a veces cuando le pregunto a usted, dice, no sé, es el Alfaro. Es que sí, me está diciendo en estos momentos. Es vivísima. A veces le pregunto, para usted, Majo, y dice, ay, es que yo no sé por qué, no soy el técnico. De repente te pongo el panorama pensando en Alfaro y por lo menos en las últimas convocatorias, te digo, quizás no.
quizás no, pero con las ausencias y con lo que se requiere justamente por esa banda, yo lo convocaría a Romario por la regularidad que tiene. Mayor asistidor y con goles. Yo creo que es muy complicado. Es un jugador completo. Y es muy complicado porque ya lo llamó José Hurtado, Independiente del Valle. Y recuerdo con la entrevista que le hicimos a Beto, a Alfaro Moreno aquí, se lo escuchó muy optimista cuando habló de Byron Castillo, si podía ser convocado. Y después salió lo de Bustos, el video en las redes sociales que pidiendo selección para él. Yo creo que esas son pistas de que sí se puede, que es muy probable lo de Bustos, y eso tal vez le nubla un poco el panorama, la convocatoria de Romario Caicedo. No es que yo no quiero, a mí me agrada la Romario Caicedo, yo sí considero que también debería ir, pero no hay espacio para tanto. Bueno, van dos nomás. Oscar, si hay que llevar a uno, Romario Caicedo o Castillo, ¿a quién lleva? Los dos de la costa, ¿no? Ninguno adaptado a la altura. Yo a Castillo. Byron Castillo, a pesar de que no está en su mejor nivel hoy. Sí, pero este muchacho, con la emoción de una selección, con las ganas, mire, él no se olvidó de jugar al fútbol. De acuerdo. Él probablemente no tiene un buen ritmo, no tiene qué sé yo exactamente lo que le falta, pero ese muchacho juega, entrena primero con la selección y es otra cosa. Y mire lo que le voy a decir. Seguramente hoy el profe Gustavo Alfaro no tiene un lateral derecho titular, que es lo que estamos hablando. Probablemente no lo tenga en su cabeza ya definido. Quizás lo probará en los entrenamientos con la selección nacional. No le sorprenda que en los entrenamientos Castillo lo haga mejor que Perlaza y que por allí aparezca incluso en Quito como titular ese muchacho, porque en su nivel, Castillo es un tremendo jugador, de un nivel enorme el que tenemos aquí para la selección nacional. A ver, es que esto es clarito, Oscar. Oiga, es que esto es clarito. Vaya. Viendo el mejor nivel de Ángelo Preciado, hablando de opciones de selección, ¿no? Ángelo Preciado, Pedro Pablo Perlaza, Romario Caicedo, Byron Castillo. Hablo del mejor nivel de todos. La mejor versión de todos, al máximo, Byron Castillo. Es o superior. Sea, el mejor Byron Castillo creo que es mejor es que superior, el resto. Sí, es superior. ¿Coinciden? Sí. Solo tengo una duda allí con Castillo. Que Ángelo ya lo hizo en la selección. Que bueno, pero a Castillo hay que verlo, ¿no? Y que todavía Castillo no lo hace. Habría que verlo, ¿no? Siempre, habría que verlo. No siempre los grandes jugadores en una selección rinden. Lo de Castillo es un tema que es un interrogante. No, calidad le sobra. No nos cabe la menor duda lo que nos ha demostrado jugando al fútbol. Ahora, si ese nivel lo exhibe en la selección, Mesa. No le quita la titularidad nunca, donde ese muchacho rinda a ese nivel. Una pregunta y un paréntesis. Porque estaba hablando justamente con Fernando Gaibor y me pregunta que cuando Paiva dijo de que él estaba lesionado, todavía no estaba al 100%. ¿Cuándo? En una rueda de prensa. ¿Cuándo? En estas horas. En estas horas. Sí, porque sí, él me dice, yo estoy entrenando con normalidad. Y de hecho, alguien me llamó de la federación para hablarme de la convocatoria. Ahorita. Bueno, es que una cosa no quita la otra. O sea, ya. Igual lo pueden convocar. No, cuando no me es, estoy entrenando está lesionado. Con normalidad. Oscar, usted corrobora esta información, ¿no? De que no, lo que habría dicho Paiva, no estaría todavía al 100%. Yo no lo escuché, pero lo leí en alguna parte que en efecto que todavía al 100% no estaba como para rendir los 90 minutos. Yo lo leí también, ya lo voy a buscar eso ahora. Yo también lo leí. Yo también lo leí. Bueno, hacemos una pausa, señores. Hacemos una pausa cortita y ya venimos con mucho más. Ya regresamos. Acerca una triple batalla para nuestros guerreros y la vivirá solo por el canal del fútbol. Prepárate. Contrata ahora el canal del fútbol. Ya mete un centro, la baja Ener, viene Mena y gol. En el mano a mano siempre siendo un jugador determinante. Gran definición que de esta manera pone a ganar el equipo ecuatoriano. Yo soy el canal del fútbol.
Sabemos que te gusta el fútbol internacional tanto como a nosotros y que sigues las mejores ligas y sus estrellas. Por eso aquí en el Canal del Fútbol tenemos un programa hecho para vos, donde juntos analizaremos detalle a detalle a los mejores equipos del mundo. Para llevarte los comentarios de las competencias internacionales más destacadas y sus protagonistas. Nuestro mundo cambia cuando se pone a rodar el balón. La cita es de lunes a viernes a las 18, aquí, por el Canal del Fútbol. Una, dos, la, tres, la canela, pedazo de vela. Un hijo macho del rey Pepino, que marcó el primer gol argentino. Yo soy el Canal del Fútbol. Se acerca una triple batalla para nuestros guerreros y la vivirá solo por el Canal del Fútbol. Prepárate. Contrata ahora el Canal del Fútbol. Ya mete un centro, la baja Ener, viene Mena y gol. En el mano a mano siempre siendo un jugador determinante. Gran definición que de esta manera pone a ganar el equipo ecuatoriano. Yo soy el Canal del Fútbol. Bien, estamos de vuelta aquí en F de Fútbol. Gracias a todas las personas que están en sintonía, ¿eh?, en nuestras redes sociales. Explotan las redes sociales, ¿eh? Muchísima gente conectada, pendiente del programa, interactuando, dando su punto de vista. Por cierto, ¿eh?, ya hay muchos que también están opinando sobre la pregunta del día de hoy y ya los vamos a leer dentro de un rato. Pero le quiero dar la bienvenida, saludarlo, agradecerle por esta charla, estos minutos aquí en el Canal del Fútbol, a Junior Sornosa. Junior, qué gusto tenerte aquí en el programa. Bienvenido. Y preguntarte, primero vamos por parte, ¿no? Porque hay tanto que conversar contigo, hombre de selección, de mucha experiencia. Pero primero hablarte y preguntarte, Independiente del Valle, se reforzaron contigo Fernando, Jonathan Bauman, Carabajal, Tin Angulo, que ya es un amigo de ustedes, un hombre de la casa, pero se reforzó muy bien para esta segunda etapa. El objetivo es llegar a la final, Junior. Esto ustedes se lo han planteado a comienzo de la etapa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. La verdad es que sí, creo que tenemos un gran plantel, y tú lo recalcas, o sea, tenemos buen esfuerzo que hemos llegado para esta segunda etapa. Estamos en primer lugar, creo que por mérito de nosotros, hemos hecho gran trabajo y es lo que nos tiene en el primer lugar. Somos conscientes que al frente también tenemos rivales muy difíciles, que también quieren pelear la segunda etapa. Pero nosotros con el plantel que tenemos que ir a toda la cancha y pelear los tres puntos. ¿Qué crees que, Junior, a lo mejor están en búsqueda, en el camino, en el proceso de ir corrigiendo detalles? ¿Qué crees que a lo mejor le falta todavía al equipo como para, en definitiva, realmente dar el mazazo, el golpe sobre la mesa y ganar la etapa? Bueno, vamos partido a partido. Analizamos rival a rival. Este fin de semana tenemos un partido clave para nosotros contra Barcelona. La verdad que va a ser un partido muy lindo. Dios quiera que nosotros podamos sacar los tres puntos, a los tres puntos en casa, para poder sacarle un poco de ventaja a Barcelona. También MLE también está ahí en los primeros lugares. Liga también, no hay que descartarlo porque es un gran plantel. Así que bueno, nosotros estamos paso a paso. Como te dije, tenemos un gran plantel para ir a todos los estadios y pelear los tres puntos. Así está la mentalidad de todos nosotros y que esperemos que así sea hasta terminar la segunda etapa. Junior, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo gigante. Realmente que Independiente del Valle ha arrancado muy bien esta segunda etapa. Es uno de los opcionados a ganarla
en solamente, bueno, vamos a la quinta fecha del campeonato y este fin de semana se va a topar con un rival directo contra Barcelona, pero Barcelona llega mermado, sin Adonis Preciado, Pineda, Emmanuel Martínez quizás tampoco, bueno, algunos jugadores menos para este encuentro, quizás por eso sienten cierto alivio, se sienten favoritos quizás para este compromiso. ¿Cómo avisoran el partido contra Barcelona, considerando que ustedes sí tienen pues al 100% y sin jugadores lesionados? No, al contrario, siempre respetamos al rival, y Barcelona es un equipo muy grande, te puede hacer daño en cualquier momento con las calidades de jugadores que tiene en la parte de adelante, y tiene jugadores de buen pie, así que bueno, nosotros entraremos con toda la mentalidad del mundo para dejar los 3 puntos en casa, que nos acerquen más a ganar la segunda etapa. Como tú lo dijiste, es un rival directo y hay que jugarla como una final. Va a ser así, porque por todo lo que se genera Barcelona también, un equipo muy grande del país, así que bueno, nosotros estamos con la mentalidad de hacer un gran partido y poder dejar los 3 puntos en casa. Junior, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Te vi de lejos el otro día en el Estadio Independiente, no pudimos saludar. Sí, te vi. Pero bueno. Llegaste el bus ahí, te vi de lejos. ¿Jugaron juntos, Daniel? En contra. En contra, sí. No soy tan viejo tampoco. No, le quería preguntar a Junior un poco sobre mi puesto, porque este fin de semana se va a dar algo especial en Independiente. No va a estar Moisés Ramírez y va a tapar, creo que, Johan López. Entonces, más que de lo futbolístico, preguntarle a Junior, que son los jugadores de experiencia dentro del plantel de Independiente, ¿cuáles son las palabras hacia este chico que va a jugar su partido, un partido difícil contra Barcelona? ¿Qué le dirán ustedes los compañeros? ¿Cómo lo van a ayudar para que él pueda sacar adelante este difícil partido que le toca? A veces a los arqueros es así, le tocan los partidos difíciles de un momento a otro, ¿no? Sí, bueno, en lo personal yo he conversado con él, y he hablado muy bien. Le dije que tiene que tener mucha tranquilidad, sea el rival que nos toque, y justamente le toca a Barcelona. Le dije que tiene que estar muy tranquilo, muy concentrado, porque va a ser un partido muy especial para nosotros, porque si nosotros ganamos, le sacamos una buena ventaja a Barcelona, ya que es un rival directo para nosotros. Y le dije que tiene que estar consciente de que, bueno, va a tapar en un partido muy complicado, sí, pero que tiene el respaldo de todos nosotros, tiene el respaldo del cuerpo técnico, de nosotros como compañeros, y bueno, el error que tenga lo vamos a asumir. Somos un gran equipo. ¿Qué tal, Junior? Mucho gusto. Así que bueno, espero que les vaya muy bien, porque es un gran arquero, es joven, sí, pero va a aprender mucho. ¿Qué tal, Junior? Mucho gusto, te saluda Estefano. Has vivido diferentes etapas y procesos en Independiente del Valle y has atravesado esas etapas con diferentes compañeros y entrenadores. ¿Consideras que esta es la mejor plantilla de Independiente del Valle que ha tenido hasta la actualidad? ¿Y cómo son las cosas con Paiva? Muy bien, es un entrenador que, bueno, que estudia partido a partido. El plantel, sí, se puede decir que es uno de los mejores planteles del país, y Independiente, me imagino que sí, comparándolo también con el Independiente del 2016, donde salimos vicecampeón de la Libertadores, que también teníamos un gran plantel. Lastimosamente no pudimos ganar a Libertadores porque así es el fútbol, pero este plantel está para grandes cosas, la verdad. Tenemos un gran plantel para pelear torneo que se nos venga por el frente. Hey, Junior, buenas noches. Yo le quiero preguntar cuál es el rival a vencer por un montón de factores. Independiente del Valle no ha podido rematar en el torneo nacional, es una asignatura pendiente. Podría ser el mismo Independiente el rival a vencer. Emelec, por supuesto, porque ya ganó una primera etapa y para que haya una final no hay que dejarlo ganar a Emelec. Pero Barcelona es un gran equipo, Católica es un equipo fuerte, Liga podría revivir después de esa victoria contra el equipo de Barcelona. Para Junior Sornosa, o si lo han conversado con ustedes, ¿cuál es el rival más difícil? Yo sé que la pregunta de cajón es todas, pero siempre hay alguien que complica más, Junior. Bueno, yo he visto, bueno, tengo poco partido en esta segunda etapa, porque como llegué hace poco también. Pero he visto muchos rivales, y a mí, te digo sinceramente, el rival que más me preocupa
el 9 de octubre jugar en Guayaquil. Es un equipo que tiene una intensidad muy buena, que juega muy bien al fútbol, que Pechón conoce el medio también, y la verdad que para mí es un equipo a tenerle mucho respeto, y enfrentarlo pues al 100%, porque si no lo enfrentas al 100%, te puede pasar por encima, y lo ha demostrado en algunos partidos. Tiene un gran plantel para estar pendiente a ese rival. La verdad que sí, estamos acá un poco sorprendidos, Junior, no por tu respuesta o tu concepto para con 9 de octubre, porque es real lo que tú dices, es un muy buen equipo, muy bien trabajado por León, que ustedes lo conocen perfectamente, sino que claro, la opinión pública es, a lo mejor 9 de octubre después se va a pinchar, le va a costar, no tiene una plantilla tan larga como a lo mejor sí tienen otros equipos, pero tú sí lo ves como un candidato, es decir, ¿sí crees que 9 de octubre puede pelear la etapa? Ellos se hacen muy fuertes de local, te digo, sacando puntos de visitantes se puede meter a la pelea también, como te digo, hay que tenerle mucho cuidado a ese equipo. Liga, Emelec ya está en la final y pienso yo que ellos no quieren jugar final, pero nosotros también, como te digo, tenemos un gran plantel. La mayoría de los planteles se armó la segunda etapa para pelearla, es la verdad. Y nosotros pues estamos ahí, queremos pelearla hasta el final para poder salir campeón. En las últimas fechas quizás se nos ha complicado en algunos momentos, algunos años también, pero creo que va a llegar el momento. Creo que vamos a dar el golpe en la mesa y vamos a decir, aquí estamos y somos independientes. Junior, la lista sale el domingo de la convocatoria. ¿Te ves ahí, en la lista final? Como jugador, sí, claro, por supuesto. Uno trabaja para estar dentro de la nómina. Soy un hincha de la selección, me gustaría estar ayudando, apoyando, y la verdad que ojalá que me toque la oportunidad de estar dentro de la selección para poder sudar la camiseta, que es lo más importante. Representar a mi país creo que no tiene precio de nada. Junior, estuvieron otros elementos para la Copa América. ¿Te pareció injusto tal vez aquello, considerando que eres un hombre de selección y estuviste de arranque precisamente en las convocatorias de Alfaro? ¿Te pareció injusto quizás aquello que no estuviste presente en el certamen internacional, conociendo todos tu nivel? No injusto, pero sí un poco triste, la verdad, porque venía trabajando muy bien, tuve muchos partidos también en Tijuana, quizás no me escuchaba mucho porque capaz que no hacía goles, pero si nos ponemos a ver mis números, la mayoría de los partidos jugué de titular. Siempre me favorece muchísimo, pero la verdad que muy tranquilo, que respetando la decisión del profe, no me tocó en ese momento, pero en algún momento me va a tocar y la voy a aprovechar al máximo. Junior, es una pena lo que ha pasado con William Pacho. Ustedes han conversado con él, el cuerpo técnico, la directiva. Creo que es un momento tan duro y complicado en el que él necesita de sus compañeros y de todo Independiente del Valle. Bueno, por ahora no hemos conversado, no hemos tocado el tema porque es un tema muy delicado. Es un jugador que prácticamente ya estaba todo cerrado, él soñaba con estar en Europa. Lastimosamente se le cayó la negociación, pero nosotros somos profesionales y hay que aconsejarlo de la mejor manera, apoyarlo en todo momento, porque es un momento muy difícil para él. La cabeza de él tiene que estar por el suelo, pero lo vamos a levantar. Nosotros. Junior, a ver, no sé si lo tenemos todavía. Creo que ahí sí está. Lo tenemos. Se puso lento el internet en la capital. A ver, Oscar, ahí está. Uy, ahí estamos. Ahí está. Estamos. Junior, yo veo a los dirigentes que cómo reclaman el tema arbitral. Yo veo a la prensa, tema arbitral. Parece que nunca antes hemos tenido tantos problemas con el tema arbitral. Los jugadores, ustedes también se preocupan mucho del tema arbitral. Si pasa por usted, por el tema de los futbolistas, ¿el arbitraje ecuatoriano está pasando por un mal momento, Junior? Bueno, se puede decir que sí, o sea, todos somos seres humanos, tenemos errores, cometemos errores, pero lo que a mí no me gustó, y yo no soy de andar haciendo polémica, pero yo se lo dije a Rodi en el último partido,
cuando Moisés insultó y yo fui y lo encaré a Roddy y le dije, ¿y a ti quién te sanciona también por insultar? Porque Roddy pasó insultando a algunos compañeros y inclusivemente a mí también. Entonces, a eso es lo que yo voy, o sea, a nosotros sí nos sancionan y a los árbitros sí nos sancionan. O sea, es muy complicado tocar ese tema, pero hay que tocarlo. O sea, en cualquier momento hay que... Junior, ¿Y Roddy es un árbitro que insulta a los jugadores? ¿Es siempre o solo en este último partido? No, yo no sé si es siempre. No sé si es siempre, pero te digo lo que pasó en el partido contra Delfín. Cuando lo expulsó a Moisés, que Moisés gritó, dijo la puta madre, alguna cosa así, gritó al aire, o sea, insultó al aire, y vino y lo expulsó. Entonces yo me le fui, me le acerqué y le dije, Roddy, ¿a ti quién te sanciona por insultar también? Porque insultaste todo el partido. Insultarte a mi compañero y a ti quien te sanciona. O sea, hay que también tener un poco más de respeto hacia nosotros como jugadores. Sorprendente eso, la verdad. La verdad que debe haber mucho respeto en el campo de juego. Y sobre el tema del VAR, Junior, ¿te da tranquilidad, les da tranquilidad a ustedes un poco más el hecho de que va a haber VAR en este partido contra Barcelona? O como dice mucha gente, pero si hasta con el VAR se equivoca o hay problemas, ¿cuál es tu opinión? No, nosotros nos da mucha tranquilidad, muchísima tranquilidad. Somos locales y creo yo que vamos a ir a presionar los primeros minutos, vamos a encimar la Barcelona para que puedan sentir que está Independiente parado en casa. Y bueno, va a ser un partido muy lindo. El VAR va a ayudar muchísimo para que, como te dije, los errores que se cometan dentro del árbitro, el VAR lo pueda ayudar y lo pueda solucionar. Junior, ¿qué opinión tienes de Damián Díaz? Porque se ha hablado mucho, ¿no? El tema este de los naturalizados, que a mucha gente no le agrada, no ve con buenos ojos. ¿Lo conoces a Damián? ¿Qué opinión tienes de él? O al menos como futbolista, si no lo has tratado tanto, pero como futbolista, ¿qué te parece Damián Díaz? Sí, bueno, es un gran jugador. No lo he tratado como persona, pero ha demostrado en el país e internacionalmente que es un gran jugador. Es un ídolo en Barcelona, como te dije, es un gran jugador que puede aportar en cualquier equipo, inclusive en la selección. O sea, es un gran jugador como para tenerlo en cualquier equipo. Junior, te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Así que el mejor de los éxitos para lo que resta del año y también, por supuesto, para lo que venga, ¿no? Y si estás en la selección, de igual manera estamos ahí pendientes y alentándolos a todos ustedes, ¿eh? Un abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo para todos ustedes también, cuídense mucho. Un abrazo grande. Ahí estaba Junior Sornosa, jugador de Independiente del Valle. Bueno, contó algunas cosas interesantes, ¿ah? Sí, cosas claro muy sí, interesantes. Claro que sí. Lo más probable es que lo veamos en la próxima convocatoria, según sus palabras. ¿Usted sí está convencida? Sí, yo sí. Por el nivel actual, por la regularidad también, a pesar de que tampoco descarto de que Damián Díaz esté ahí. Yo digo, son muchos jugadores para esa posición, pero Alfaro ha hecho uso de aquello. Lo que pasa, Majo, es lo que decía el doctor, que son tres partidos. Tú no sabes lo que puede pasar de uno al otro. Necesita un jugador, se te lesionan, te lo expulsan. Entonces, está bien que convoque y tenga varias variantes en un mismo puesto. ¿Qué le parece, doctor Sornosa, como jugador? Cuando él no jugaba en la selección y ya comenzaba a salir fuera del país, yo era uno de los que me decían que era loco, porque yo decía, pero ese jugador lo tienes ahí, y no teníamos el jugador indicado para ese puesto. Yo decía, ¿para qué nos hacemos bola? Probemos con Junior Sornosa. Pero después, con el tiempo y las aguas, ¿no? Ya él, ya como jugador ya maduro, ¿no? Es un jugador ideal para ese puesto en selección. Sí, es un muy buen jugador. ¿Cuántos años tiene Junior? Yo creo que menos de... No, 28. 28 años, 28, por ahí. 28, sí, 29. 28, 29. Por ahí, ¿no? Sí. A ver, no sé si Fernando nos esté viendo todavía. Igual le mando un abrazo grande a Fernando Gaibor. Es amigo mío, lo conozco hace muchísimo tiempo, Fernando. Jugaron juntos, creo, ¿verdad? Jugamos juntos con Fernando, sí. Yo más o menos. Fernando, bueno, llegó. Yo no llegué porque no quise, pero... ¡Vean eso! Calidad de sobra. Esa es la frase. Lo que pasa, es que... me olvidé preguntarle algo a Junior, que por qué le dicen zorro. Bueno, ya se fue. Bueno. Así le dicen, yo leí. Bueno. Así le dicen en Independiente. Chino, ¿no? También, en Independiente, Chino sí. También le dicen. También, obvio. Pero sí le dicen así. Fernando, mira, para que veas, lo leí hoy en este medio, no sé si acá en la cámara de Carlitos, porque después va a quedar como mentiroso, va a decir, estás inventando, Germán, o cualquier cosa, pero... Desactivé las notificaciones.
¿Cómo? Desactive las notificaciones. Sí, no, 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 cuidado, aquí, cuidado. A ver, aquí está. Todo se va a filtrar. Mire, aquí está. En la radio en la que trabaja la Majito. Radio redonda, claro. En la radio claro, redonda. Ahí, oye, ahí está. Dañas. Ahí está. Cita textual, del profe Paiva, dice: Gaibor para 90 minutos, no. Porque se viene, porque viene de una para significativa y por lo tanto no está para 90 minutos. No estará en el 11, no sé si estará en el 11 inicial, pero para 90 minutos todavía no está preparado. Lo que dijo Paiva, o al menos esto es lo que leí, cuenta verificada de la radio redonda. Así que, bueno, después veremos, ¿no? Si, igual esto es un detalle también, Damián, ¿no? A veces el futbolista dice, yo me puedo sentir al 100%, pero el entrenador a lo mejor no me ve tanto al 100%. Claro, el entrenador es el que determina, por lo que hablábamos por la práctica. Fuera de micrófonos, de que te perdiste entrenamientos debido a la lesión que tenías. Te recuperaste de la lesión, más tienes que recuperar la forma también, ¿no? Completamente. Renato Ibarra lesionado. El América ya dio el parte médico. Qué pena, qué lástima. Mínimo 3 meses, Renato Ibarra, una verdadera lástima porque venía en buen nivel. Si Renato no se lesionaba, se perfilaba para ser, ni siquiera digo convocado, porque creo que convocado iba a estar, pero para ser titular. Extremo por derecha, Gonzalo y Mena. Por izquierda también juega, ha jugado Renato. Pero por lo general, ¿cuál es su fuerte? Por derecha. Por derecha, yo, pero en este eliminatorio juega hasta por izquierda también. Ya, y tomando en cuenta los niveles de Gonzalo y Mena, ese puesto está recontra que cubierto. Pero te digo algo, ya. Hoy Gonzalo no está jugando en ese equipo, no viene con ritmo. No ha sido convocado. Y Renato venía jugando, adaptado a la altura. Para mí era número Pero Ángel Mena es el titular. Por bueno, y Mena también, por claro. supuesto. Pero yo creo que Renato Ibarra tenía muchas chances. Oscar, no sé cómo tú lo veías, si es que llegaba Renato. Tal vez para la izquierda, porque yo comparto lo que decía Majo. La banda derecha es muy difícil que él esté allí como titular, ¿no? Pero en la banda izquierda, porque acuérdense ustedes que en ese sector, en la banda izquierda, es donde no tenemos un futbolista consolidado. Nosotros lanzamos el anzuelo y a veces pica uno, a veces pica otro, y hoy nos decantamos por un nombre, mañana nos decantamos por otro nombre, pero no hay un seguro, como por la derecha sí decimos con Mena, y una variante casi segura que es con Gonzalo Plata. Entonces por la izquierda posibilidades, pero por la derecha no creo que las tenía. Doctor, hablando del tema este de las eliminatorias, aquí tenemos los números de Renato, ¿no? A ver si los ponemos, los punchamos al aire para verlos. Aquí están los números de Renato Ibarra. 2020-2021 en Atlas, que fue prestado, 17 partidos, 4 goles, 1 asistencia. Y de lo que iba el año, en el América recién había jugado un partido el último fin de semana y había convertido un gol que ingresó a la variante. ¿Usted lo veía, doctor, a Renato como convocado? Pero con la crisis que tenemos en la selección, él era número puesto. Es que nosotros no nos acordamos que la selección nuestra no salió en la Copa América y la selección nuestra viene perdiendo partidos hasta en Quito, ¿no? Entonces, era número como fijo porque tiene las condiciones para jugar esta clase de partidos. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que Renato tenía grandes chances de ser convocado. Es un jugador probado, ¿eh? Pero ha jugado mundiales, claro, Copa América. Y después de todo lo que atravesó, un nuevo llamado a la selección, yo creo que hubiese sido un impulso buenísimo, anímico, que lo hubiera ayudado muchísimo. Incluso yo creo que lo hubiera ayudado hasta jugar mejor dentro de la ¿Qué pasó con Romario? Romario Ibarra. Bueno, Romario está jugando, pero no es titular en Pachuca. Alterna bastante. Es una opción, ¿no? Justamente por ese costado. Sí, sí. Bueno, nos vamos, señores. Antes, bueno, un abrazo grande. A ver, saludos, ¿no? Un abrazo grande para mi primo Fernando Jaramillo, que nos ve desde Estados Unidos por el YouTube. Fernando Gaibor. Así que un abrazo a Fernando Gaibor. Ya lo saludamos, pero a Fernando un abrazo grande. Un abrazo grande para él. A ver, por acá el chat en vivo. Doctor Morales, saludos para Adrián Ramos. Luigi Gallegos también, saludos para Carlos Peña. Carlitos siempre nos ve, siempre está en sintonía. Le prometimos una camiseta, así que ya le vamos a cumplir a Carlitos. Sebastián Huck, Ariel Nieto. También por acá Marco Vinicio Alviar. Bueno, muchísima gente conectada en el YouTube, así que gracias por estar del otro lado. Bueno, todavía no un sea... Para despedir, Germán. Sí, Oscar, a ver. Ratito, los capitanes de las selecciones han decidido que, aunque tengan la negativa de la Liga Española, la inglesa y la italiana,
de todas maneras van a viajar los futbolistas sudamericanos a sus convocatorias amparados en el reglamento FIFA. Los capitanes han tomado hoy esa decisión y entonces el entuerto sigue. Creo que finalmente se va a tener que definir van a tener que ceder las diferentes ligas, la inglesa, la italiana, la española, porque con el respaldo de FIFA y con esta decisión que acaban de tomar los capitanes, como que la balanza se inclina hacia ese lado. Es que a ver, esto no lo conocía, pero si los jugadores se sublevan, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y le dicen a los clubes, hey, es eliminatoria, yo quiero ir a la selección, quiero jugar. Yo creo que ahí los clubes se encuentran entre la espada y la pared. Claro, también es cierto, a lo mejor con el riesgo de que alguna sanción le puedan imponer, pero a ver, ya que tocó el tema Oscar, ¿no? Quiero decirle, de aquí en adelante, los contratos de los jugadores que van de América, especialmente lo van a hacer los brasileños, los argentinos, los uruguayos que van más que nosotros, deberían de ir con una cláusula dentro del contrato de que cuando sean llamados por su selección, no se los pueda negar. Esa cláusula tiene que existir ya. Pero es que, doctor, esa cláusula existe, esa cláusula existe, pero claro, no hay un reglamento. Contratos individuales, sino el reglamento FIFA. Correcto. Esa cláusula existe. En el contrato tiene que estar. En el contrato tiene que decirse eso y nos evitamos de problemas. Pero es que, a ver, acá los clubes no tienen la postura o no quieren ceder los jugadores, no porque no tengan la obligación. En Inglaterra, que fueron los que iniciaron, mocionaron esta postura, es por el tema país, porque Gran Bretaña estipula 10 días de cuarentena a quienes entran al país. Claro. Entonces, claro, como va a ser triple fecha, van a estar acá 20, 22 días, más el regreso 10 días más, es casi un mes, se van a perder muchos días, pero lo que yo digo es... Pero FIFA ya anunció que hizo una negociación con el ministro británico para que no se haga esa cuarentena en los futbolistas que regresan. No, y aparte está la famosa burbuja, Oscar. Entonces, yo lo que digo es, ya en marzo la FIFA dio el brazo a torcer para que no se juegue la doble fecha en ese momento, porque estaban en una parte importante de la temporada, estaban jugando, no querían ceder, el tema de la pandemia era diferente, perfecto. Dio el brazo a torcer FIFA. Yo creo que hoy los clubes tienen que entender que no se puede alargar más el calendario y que hay obligación y que FIFA ya cedió ante ellos y que hoy tienen que ceder a los jugadores. O sea, pero no si con la obligación que existe ellos se niegan y cuidado, ya nos dañaron en marzo la eliminatoria y tuvo que posponerse, nos dañaron ellos la eliminatoria, sí. Ya estos partidos ya se hubieran hecho. ¿Es verdad? No, entonces estaríamos siguiendo el cronograma para llegar exacto a ver el campeonato mundial próximo en Qatar ya con todas las selecciones clasificadas. Pues. Ven el beneficio de ellos porque ellos su eliminatoria europea la tienen toda ahí mismo, no todo cerquita. Uh-huh. Pero para los que vienen para acá dicen que no, esto no y nos complican a nosotros, ¿no? Correcto. Es diferente, ellos no venden jugadores a no, Latinoamérica. Los ahí mismo. Nosotros somos los muertos de hambre que le vendemos los jugadores. Eso digámoslo, pues, es que tenemos que decirlo. Entonces, en el contrato tiene que existir la cláusula, como cuando yo decía, todos los jugadores, como los deportistas en Estados Unidos, tienen que estar vacunados. Bien, nos vamos, señores. Gracias, Oscar. Un abrazo grande. Mañana la seguimos. A todos también por estar del otro lado. Hasta mañana. Que pasen bien. Chau, chau. Descansen. Chau, chau. Acerca una triple batalla.